son ellos de Renacer de Inés, que es el de Tailandia. Su comunidad es como Juan de Cebo, y se encuentra en la comunidad de Artes y Vida, en el Reino Antioquia. Su comunidad es Oscar, para ello lo por los 5 de parte de Tailandia. Y en el lugar de la competencia nos encuentra el doctor Jaime Augusto, que también es de Mujeres. Es la categoría muy ligera y de alto puntaje de movimiento. Yo la comparo con la dosis de energía, la agilidad, en la frecuencia con que mueve sus miembros acertada. Pero mire dónde falla la lengua. En la competencia no lo hizo de esa manera tan evidente, pero sí es en comodidad. De su boca, de su cabeza, le respaldo el puntaje del día de hoy para ella, el tercer lugar de la categoría. Las dos llevan del fondo y miren que ellos ya las están moviendo. Trabajar con gente conocedora y es de gran fortuna. Yo a veces no tengo ni que mencionar los números. La lengua que yo tenía para comparar los puestos superiores con la que va a ganar, la tengo número 6, una lengua ágil, ligera, de una presentación en la prueba individual, pero después de la prueba del 8, la pasada por la pista de resonancia no le favoreció porque la lengua le perdió nitidez, perdió claridad en la marcación y ahí la puso en el resultado. Por eso la lengua 6 hoy ocupa el segundo puesto de la categoría. Y la lengua número 9, con ella sucedió lo contrario, no empezó tan afianzada, tan correcta, terminó haciendo una extraordinaria presentación. Además de tener un gran fenotipo, una muy bonita mecánica, elástica, ágil, pero con buena flexión y un alto grado de unión, terminó siendo muy precisa en la pista de resonancia. Mientras la 6 no dio ventaja en esa claridad, ella estaba hombro a hombro con la lengua 9, la lengua 9 pasó precisa, exacta, contundente en la trocha,
Por eso termina siendo la mejor opción, la calificación más alta de la categoría de los jueves, es el primer puesto de la competencia.